posición del sujeto se afianza. Pasamos el infierno de Vietnam juntos. Tenemos una misión. ¿Sobrevivirá Bell a otra tanda? ¿Ahora sí me pregunto? Hazlo. No vamos a quedarnos con las manos vacías. Guión 17. Listo. Ven, tenemos una misión. Ya hemos pasado por esto. Salta a la siguiente parte. La puerta del búnker estaba justo ahí, Bell, en las ruinas. Entraste. Bell, entra al búnker de una vez. Eres la única persona que sabe dónde está Perseus. Deja de mentir. ¿Dónde está Bell? Camaradas, Estados Unidos y sus aliados consumen lentamente todo lo que amamos. Ante esto, nuestros líderes siguen debilitándose. El deber de Perseus es actuar aunque ellos no quieran. Pronto tendremos una bomba nuclear estadounidense. La llave para acceder a todo el arsenal de luz verde. Cuando controlemos luz verde, detonaremos todo su arsenal protegidos en Solovetsky. Estoy sorprendido. No pensé que saldría tan rápido. Probamos todo. Los métodos de interrogatorio no van a funcionar. Quebrar la voluntad del sujeto y volar a su mente es un proceso difícil y doloroso. El precio merece. El programa de control mental de la CIA ha tenido grandes sujetos implantados. ¿Y es leal sobre quién está vendiendo? Por último, necesitarás una orden para activar los recuerdos implantados. Tenemos una misión. Debe que llegar a buscar a su piel. Parece que la programación del sujeto se afianza. Tenemos más. Hace años que nos conocemos. Combatimos juntos, sufrimos juntos. Pasamos el infierno de Vietnam juntos. Tenemos más. La programación ha finalizado. Necesitamos poner nombre al sujeto. Bell. Está despertando. Bell, déjate de mierdas. ¿Qué dijo Perseus? ¿Dónde está? Lo que estás pasando ahora no es nada comparado con lo que experimentarás si no empiezas a colaborar. ¿Qué, dónde está? Dínoslo tú, es el único objetivo de toda esta mierda.
Bel, eras un agente de Perseus. Su socio, Aras Kadivar, se volvió contra ti en el aeródromo de Turquía. Te dio por muerto. Cuando el avión despegue de Trabzon, volará a Duga. Ya lo sabes. Pero hay algo que no sabes. Perseus no estará. Ninguno de estos mercenarios saldrá de Duga con vida. Tiraremos sus cuerpos en el bosque y luego llevaremos las armas a Volkov, a Berlín. Desde allí iremos a Solovetsky. Pero para ti tengo otros planes. Perseus te aprecia demasiado. No quiero competencia. Estábamos allí. Te encontramos después de que pasara todo. La CIA te reinventó, Bel. Teníamos que darte una nueva identidad que sustituyera a la antigua. Al final, ninguno de los historiales encajó contigo. Te resististe a todo lo que probamos, así que dejamos que fuera un misterio. A cambio, pudimos aprovechar tus conocimientos sobre idiomas y criptografía. El mayor desafío fue tu memoria. El programa MKUltra de la CIA se basó en las misiones de Adler en Vietnam. Queríamos que tuvieras esa experiencia para tener confianza y crear un vínculo. Los interrogatorios no funcionaron contigo, pero con MKUltra teníamos un plan B. Si creías ser otra persona, podíamos llevarte a algún sitio para hacerte hablar. Suficiente para llegar hasta aquí, pero aún nos falta. Tenemos una misión. La frase de activación funcionaba, pero necesitábamos más. Tus secretos más íntimos estaban encerrados tras una puerta. Bel, sé que ahora probablemente nos odias. Lo que te hemos hecho. Solo necesito que entiendas lo que está en juego. Esto que estamos haciendo no va de mí ni de ti, va de las vidas de muchos millones de personas. Se trata de detener a alguien que, en el fondo, solo se preocupa de sus putos intereses. Así que dime, ¿dónde está Perseus? Cuando controlemos Luz Verde, detonaremos todo su arsenal protegidos en Solovetsky. Protegidos en Solovetsky. 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 Es tu oportunidad de definir quién eres, Bel. ¿Dónde está Perseus? Sims, ponme con Washington. Los demás, preparaos, nos vamos ya. Has hecho bien, Bel. Vamos. Eres de los nuestros. De la CIA lo han considerado la mayor amenaza para el mundo libre. Tenéis una misión importante. Proteger nuestra forma de vida de un gran mal. Estados Unidos y sus aliados consumen todo lo que amamos. Dentro de unas horas, Perseus detonará bombas nucleares en las principales ciudades europeas. Haremos lo que haga falta.
los pasaremos de la raya para que siga en su sitio al día siguiente. Nadie nos llamará héroes ni villanos. No nos conocen. Y yo llevo 13 años persiguiendo a este fantasma. Pero se acabó.